Esta semana en Agronoticias 7, viveros de Morelos usan tecnología de punta para la producción de plántulas de alta calidad para obtener plantas más resistentes. En la Universidad Tecnológica del Valle de Oaxaca, cuentan con un criadero de grillos para consumo humano. En el libro Agriculturas Campesinas en Latinoamérica, especialistas de distintos países analizan la situación agropecuaria en el continente. El amaranto se utiliza desde los tallos hasta las semillas. En Xochimilco elaboran con él pan, obleas, tamales y churritos. Algunas empresas refresqueras en Aguascalientes están considerando la pulpa de guayaba como un sustituto del azúcar. Y estudiantes del TEC Puebla tienen a la venta el primer fertilizante 100% orgánico a base de piedra pómez. Esto y más en Agronoticias 7.